Nosotros somos de Punta Alta, somos Metamorfosis, el grupo de apoyo a peluqueras en acción de Bahía Blanca. Ya llevamos, hicimos 3 campañas de recolección de pelo. ¿Qué le parece que se realice este encuentro aquí en Bahía Blanca? Hermoso, porque es una manera de que podamos transmitirnos entre todas lo que sabemos, o lo que saben las otras y nosotros no. Y aparte, bueno, saber que en otros lados también hacen lo mismo que hace Bahía Blanca y que hace Punta Alta, porque nosotros ya llevamos un año tejiendo cortinas. Nos falta un montón para poder ser un banco de pelucas. Es un agradecimiento, porque he pasado también por la enfermedad que, por la quimio, que se cae el cabello, y es un agradecimiento a todo lo que se hizo el Banco de Pelucas de Bahía Blanca, por mí, por toda la comunidad. Ya tengo 4 chicas que están colaborando conmigo, y bueno, y hoy traje a Gisela que me acompaña. ¿Es importante, no, hacer este trabajo que tiene un fin solidario, que es lo que veníamos hablando con otras colegas? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que yo me fui hasta aquel lugar sin conocer a nadie, y cuando empecé a comentar en la calle, en el colectivo, con ella, por ejemplo, nos cruzamos, y les contaba a la gente cuál era mi objetivo en aquel lugar, y bueno, y se empezaron a sumar. ¿Por qué te involucraste en el proyecto? Porque me gusta ser solidaria, me gustó la idea de esto, de hacer pelucas para la gente que lo necesita. ¿En algún momento te gustó todo lo relacionado a la peluquería, más allá de que lo haces para ayudar? No. Es la primera vez, no me relaciono con eso. Iniciar de cero, digamos. Sí. Y estoy contenta, está bueno colaborar con la gente que lo necesita. ¿Cómo puede colaborar la gente con un banco de pelucas? ¿Cómo puede aportar? Y primero que nada, con un mechoncito de pelo, como decimos nosotros, no cortándose todo el pelo, sino con apenas un mechón, está colaborando con nosotras. Y a su vez también, si conoce a alguien, ¿no es cierto?, que la acerque al banco de pelucas para que nosotros podamos ayudarla. Realmente esto lo hicimos entre todos. Todos trabajamos para esto, todos me ayudaron, de una manera o de otra me ayudaron y me apoyaron desde que arrancamos, desde que paré a un intendente que ya no existe en el Salón Blanco del municipio para contarle lo que quería hacer. Desde ahí Bahía Blanca me apoyó. Yo no sé si sabemos mucho, yo no sé si sabemos poco. Lo que sí sé es que me comprometo a colaborar con cada persona que quiera que en su ciudad haya un banco de pelucas, a que esto crezca, a que cada ciudad de la Argentina. Estamos en Bahía Blanca, para mí es un honor. En Bahía Blanca no hay más mujeres con pañuelos y turbantes. Las desterramos, las pudimos socorrer, las pudimos ayudar, darle una mano.